Bueno, gente, antes de nada, bajamos el volumen, ¿vale? No sé. De momento está bloqueado. Se supone que a las 7 de la tarde, creo. A las 7 de la tarde, hora española, se desbloquea. Yo he visto por internet, por YouTube, a Tyson TV, por ejemplo, que estos candados, él juega en PC, que estos candados se le ha desbloqueado. No sé si habrá podido jugar o no, pero bueno. Vamos a ver el pase de batalla, que es lo que nos interesa. ¿Vale? No hago directo hoy, ¿vale? Porque trabajo dentro de pocas horas, ¿vale? Así que mañana que descanso, pues haré directo mañana. A ver. ¿Qué pasa con el juego? ¿Por qué no me deja un segundo? Vale, vamos a tener paciencia. No sé por qué no me deja novedades. Vale. Multijugador. Yo lo que quiero ver es el pase. Ahora. Vale, gracias, videojuego. Bueno, pase de batalla. Más información. De momento no voy a comprar pase de batalla. ¿Qué es este pase de batalla, no? Para explicarlo mejor. Es como, digamos, la página de Fortnite. ¿Vale? Si compráis el pase, ya te da esto directamente. ¿Y cómo se desbloquea el pase? Pues desbloqueando, empieza por aquí. Y cuando tú compres esto, ¿vale? Desbloquea las 5 recompensas que hay de la izquierda. ¿Vale? Y bueno, el pase premium te trae esto. ¿Vale? Bueno. Como siempre hago yo en todo Call of Duty, muestro el pase. ¿Vale? En la primera página del pase, ¿qué nos da? Bueno, pues nos da esto. Tarjeta, bueno, XP. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si hubiésemos comprado este, pues podríamos comprar o este, ¿vale? Nos da la opción para coger el arma nueva, que es este de aquí. Y ese también es el arma nueva. Pues según si soy de francotiradores, pues desbloquear esta primero, que es la oficial, digamos, la primera que tenemos que desbloquear. Y vais subiendo para arriba, ¿vale? Compráis las 5 de la izquierda y ya podéis desbloquear el siguiente paso, ¿vale? Es como una cadena. No se puede desbloquear este y después este, ¿vale? Es una cadena, ¿vale? Va poco a poco. Cuando desbloquee este, puede desbloquear a este de aquí arriba. Y cuando desbloquee de aquí arriba, pues ya puede desbloquear al francotirador, ¿vale? Pero bueno, por lo cual vamos a enseñar todo lo que trae el pase para quien lo quiera comprar, ¿vale? Cosa que a mí los Call of Duty Point me decía que tenía 1500 y ahora se supone que no tengo ninguno, ¿vale? Bueno, operador, puntos doble, arma, cold point gratis. Es más, si yo compro el pase, bueno, vamos a ver lo que trae el pase, ¿vale? Aunque no lleve tiempo. Bueno, el nuevo arma, ¿vale? Su fusil. Bueno, equipo es doble, yo creo que no hace falta enseñar mucho. El tinglado, como yo digo. Vale, operador. Bueno, cold point, puntos doble. Aquí un... no sé qué es esto, supone que una skin, pero no, no te sale. Vale, vamos yendo desde derecha a izquierda. El modelo de francotirador. Pegatina. Vale. Vamos viendo para acá. Bueno. Ya sabéis que los pases a mí ni me va ni me viene, ¿vale? Y cold point gratis y de premium. Hostia, vi esta variante de arma. Qué rara. Vale, podéis ver ahí. Vale. ¿Esto qué es?
Vale, esto es lo del... Si eres más de nivel 100, supongo. Vale, esto por aquí. Voy a pasarlo ligerito, ¿vale? Porque tampoco quiero llevar mucho tiempo. Vale, vamos añadiendo aquí arriba. Cold point, tarjeta. Vale, y abajo cold point, puntos doble. Va viniendo aquí. Vale, tampoco aquí una... Lo que no puedo ver son las ejecuciones, tío. Cosa que es muy mal. Muy mal porque no la puedo ver. Supongo que si compro el pase la veré. No sé. Es raro uno el pase, pero vamos, tampoco es lo mismo, pero se desbloquea de otra manera distinta. Hombre, me gusta más este pase de batalla. Porque así, si por ejemplo, mientras voy hablando, ¿vale? Voy mostrando las cosas. Si yo, por ejemplo, quiero el arma, que siempre se desbloqueaba a nivel 20 y largo, 30 y poco, no me acuerdo muy bien, pues directamente lo desbloqueo en la raíz que yo quiera, ¿no? Vale, aquí esto con puntos dobles, fusil, y aquí el de esto. Vale, nos quedan por mirar ya poquito. El nuevo operador. Bueno, pero no el nuevo operador, no. Skin, mejor dicho. Vale, escopeta, variante y el cochecito. Vale. Este me gusta mucho, esta skin del arma, este modelo. Pero bueno, es un pase de batalla normal, ¿vale? No es ni una cosa innovadora ni otro sitio. Es lo mismo que todos los años, que todas las temporadas, pero se desbloquea de forma distinta. ¿Vale? Y esto es un llaverito. No sé si es un llavero o no. Y vale, y la última. Bueno, que esto ya lo hemos visto, creo yo. Vale, la operadora. Bueno, cold point, puntos doble y la lanchita. Que aquí no se me ve la lancha. No sé si es un llavero, no sé lo que es. ¿Qué? Necesito pase. Aspecto de vehículo. Bueno, y aquí esto. Y ya está. Ya hemos visto lo que es todo el pase. ¿Vale? Porque esto ya lo hemos visto y demás. ¿Qué bueno tiene este pase? Porque si yo que no uso francotirador para nada, me quiero desbloquear el subfusil. Pues antiguamente, por ejemplo, para desbloquear el subfusil, imagínate que tenía que superar el pase a nivel 30 o a nivel 40, me lo estoy inventando ahora mismo. Pues no tengo que esperar esos 40 niveles, sino que desbloqueo esta pestaña, compro estas 5 cosas a la izquierda. 5, 5, 10 más 5, pues 15. Son 15 nivelitos. En vez de esperar los 20 niveles, a lo mejor, de lo anterior de Call of Duty. Y esto supongo que será si llega cuando complete todo el pase, te dará esta opción de más cold point, supuestamente. Vale. Pero bueno, si yo quiero comprar pase ahora mismo, que yo debería de tener 1500, ¿cómo me lo puedo yo comprar? ¿Sabéis? Aquí me da la opción de comprarlo. No entiendo cómo va esto, pero bueno. No entiendo por qué ayer me salió arriba a la izquierda que tenía 1500 cold point y ahora no me sale. ¿Es una estafa? ¿No será una estafa? ¿O es cierto que en este Modern Warfare los Cold Points no sirven de los otros Call of Duty? No lo sé. Pero yo de momento no me lo voy a comprar. Y por cierto, que no lo he dicho. Las compras, ¿veis que abajo a la derecha hay como un lobo con un 00? Se supone que vamos a obtener ficha jugando, ¿vale? Y esa ficha sirve para desbloquear todas estas cosas, ¿vale? Todos los nivelitos, ¿vale? Funciona como el Fortnite, prácticamente. Lo que pasa es que el Fortnite son 9, 10 páginas, no más, creo que son 10 páginas, pues aquí son muchas páginas, ¿vale? Cada página tiene sus 5 puntitos por jugar, ¿vale? Que solo tendré que jugar ahora, bueno, mañana, porque trabajo dentro de nada. Se supone que por jugar te da ficha, ¿vale? Pero bueno,
básicamente os muestro el pase de batalla y demás y el tráiler. Y bueno, esto es todo. Ya se supone que ya dentro de unas poquitas horas, dentro de nada, pues podemos jugar al Warzone, ¿no? Al Warzone 2 y al Warzone 2 y al DMZ, que eso haré directo mañana. Así que bueno, espero que os haya gustado y hasta luego.